De la interpretación de la mirada a la filmación a través del objetivo de una cámara, hay un abanico grande de posibilidades y caminos a seguir con la fin de imprentar una visión reconocible del mundo. Y en ese sentido, en Asturias diéronse a un tiempo una serie de directores que marcaron un paso cambiado en el rumbo de la cinematografía en la busca de enseñar una imagen de país apegada a la su historia y a la su sociología, como y el caso de Juan Luis Ruiz. Yo considero que el cine documental no es distinto del cine de ficción o de autor. Para mí lo importante en una obra de arte es que transgreda, es que te golpee. Yo llamo a cierta forma de hacer películas lo que es el cine bomba, es decir, tú veles y después quedeste un poquitín pensando en ellas y qué es lo que quieres decir. Para mí el cine documental es exactamente igual que cine de ficción, y una forma de expresarse, y una forma de contar cosas y puede llegar a la gente exactamente igual que otro tipo de expresión. Para mí no depende que sea documental o ficción. Hombre, yo creo que el cine sí que puede contarte cosas que cambien las formas de sentir, de ver, de percibir, pero no creo que el cine documental golpee más las conciencias. Detrás de cada documental siempre hay un autor, y un autor cuenta cosas, y en el momento que te quiero contar cosas diciéndote que ya es documental y ya la verdad, yo desconfío. Yo prefiero saber que yo lo que me cuenta un autor, y a partir de ahí sentir y percibir cosas de la forma que él está contándoles, para en el final a lo mejor llegar a una verdad, que en ese caso ye la mi verdad. Juan Luis Ruiz es uno de los directores asturianos que más tienen fitado la su mirada en la realidad asturiana con la fin de marcar la su comunicación con el mundo. De esta manera, en la película Lluvina, Ruiz amosaría la cavación de les mines como forma de vida, de la misma forma que en Medrana fondaría una reflexión sobre las enfermedades degenerativas y la degeneración que supone el paso del tiempo. De ellas ideas que, de una manera más conceptual, también se pueden contemplar en la representación visual que Juan Luis Ruiz fixo del poema de Pablo Antón Marín Estrada, que lleva por título El Balagar. Les caece un ye tanto la falta de memoria como la voluntad muchas veces impuesta de no dejar espacio a los recuerdos. Una situación injusta para con el pasado, que permanece a flor de piel tal y como representa Juan Luis Ruiz en la película que lleva este nombre, y en la que trae el presente un olvido impostado sobre los asturianos exiliados a Rusia cuando la guerra, popularmente conocidos como los niños de la guerra. El Escaezu como documental entamó ahí 4 años. El grupo musical MUS hizo una gira por Rusia, por Moscú y San Petersburgo, por Leningrado. Entonces ellos quisieron, aparte de los conciertos en la gira, quisieron tocar para los nenos de la guerra en el Centro Español de Moscú, que es donde todavía ellos se reúnen. A partir de ahí surgió el documental, surgió recoger ese concierto. Cuando llegamos Lucía Herrera y yo, dimonos cuenta que la historia de todos estos nenos ya era increíble. Había una parte de olvido en ella, y de otra banda estaba la música de MUS, que a nos también transmítenos esa señaldad, esa parte de olvido de lo que ya Asturias o otro tiempo. Entonces el documental surgió de ahí, de la necesidad de juntar la música de MUS con pinceladas de la vida de los neos de la guerra. No ye tratar de transcribir la historia de los nenos, sino tratar de escribir ciertos pasajes de la subida que ye trascendente y sí forma parte de ese olvido, de ese escaezo. Este ye el entamo de un viaje. O sea, que yo prácticamente no sé lo que soy. Llegamos a España, llegamos a la Unión Soviética, nos llevaban las españolas. A las españolas. Llegamos a Cuba,
hispano-soviéticas. Tampoco somos eso. Llegamos aquí, las rusas. ¿Qué somos? Pero no, no, yo estoy satisfecha de haber estado en la URSS. Muy satisfecha. Y admiro a ese pueblo, pero le admiro, ¿eh? Le admiro. Le admiro, le admiro. Y siempre será otra patria más mía. Y éramos los niños de los heroicos mineros asturianos. Stalin no, era pasó gracias al camarada Stalin por nuestra feliz infancia. Eso decíamos los niños españoles. Pero Stalin se portó bien con nosotros, ¿eh? Bueno, por lo que sabemos, sí. Я был студентом авиационного техникума. Я начал их искать после победы. Не мог найти. Оказывается, о них никто ничего не знал. Родственников у них не было. Никто о них не беспокоился в Советском Союзе. А правительство о них забыло.